Seguridad al día. Hola, bienvenidos a Seguridad al día. 70 toneladas de cebolla que pretendían ingresar al país a través de las fronteras con Perú y Ecuador fueron incautadas por la policía fiscal y aduanera. Este cargamento de cebolla, que tiene un valor comercial de 75 millones de pesos, fue incautado por las autoridades cuando intentaba ingresar al país por el puente internacional Rumichaca, frontera con Ecuador, a través de la modalidad delictiva de doble facturación frecuentemente utilizada para la evasión de impuestos. Esta cebolla estaba entrando de manera ilegal mediante la modalidad WTO al país y pretendía ser vendida en algunas ciudades, incluyendo la ciudad de Bogotá. Esto viene en condiciones realmente que no son las sanitariamente más aconsejables. Estamos hablando del transporte de 487 bultos, equivalen a 22 toneladas. Desgraciadamente, los contrabandistas, los delincuentes, en este caso, aprovechan las fuertes ganancias que en este negocio para incursionar al país. El sector campesino del país viene denunciando pérdidas y afectaciones por esta práctica ilícita, teniendo en cuenta que en Colombia un bulto de cebolla tiene un costo aproximado de 35 mil pesos, mientras que el bulto que ingresa de contrabando tiene un valor entre los 15 y 20 mil pesos. Investigaciones que están llevando a cabo con la Fiscalía General de la Nación, que apuntan a personas, empresas, estructuras y organizaciones que se están lucrando del dolor de nuestros campesinos. Y lleva un total de 98 toneladas de cebolla aprendidas hasta la fecha. Según las autoridades, actualmente existen en el departamento de Nariño 75 pasos ilegales para el ingreso no solo de alimentos, sino también de armas, explosivos y estupefacientes.